Mi nombre es Alfredo Hernández y vivo en un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca. Aquí la gran mayoría de sus habitantes nos dedicamos a la agricultura y a la cría de ganado. En realidad no aspiramos a mucho, así que si alguien quiere progresar es necesario que se vaya del pueblo. Los que se aventuran a hacerlo casi siempre se van a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Hace unos 12 años, un entonces muchacho llamado Daniel se fue del pueblo hacia ese destino para hacerse de sus cosas. Creo que le fue bien porque construyó su casa, compró algunos terrenos y cosas de ese tipo. Al paso de 12 años, él regresó al pueblo más por obligación que por gusto, ya que se le notificó que sus padres habían fallecido por su edad avanzada. Y fue así como Daniel recayó al pueblo nuevamente. Ese ahora hombre era alguien de pocas palabras, casi no hablaba con nadie y no se le veía que trabajara en algo. En el pueblo se asumía que tenía sus buenos dólares guardados y que solo esperaba el día para irse nuevamente a los Estados Unidos. Él no tenía hermanos o familia cercana, así que no tenía mucho por qué quedarse en el pueblo. Lo que voy a proceder a narrar a continuación es algo que no me consta al 100%, sin embargo, creo que pasó así como yo pienso. En casa, y como ya les he mencionado, vivimos de la agricultura y de la cría de animales. Nosotros solemos tener cerca de nuestra casa un gallinero donde cada noche guardamos a las gallinas para que éstas estén a salvo de los depredadores. Una noche como a las 11 o 12, me desperté alarmado por un constante quiquiriquear de las gallinas que se oían bastante alteradas. De inmediato me paré dándome cuenta que mi padre también se había levantado por el mismo hecho. Con cautela ambos salimos de la casa y nos dirigimos al gallinero. Mi padre en su mano sostenía un arma por si fuera el caso de ser necesario. En el camino vimos que los perros que teníamos estaban en una orilla recostados y hechos bolita como si estuvieran muy asustados. Ya decía yo que era raro oír a las gallinas y no a los perros, que son los principales en avisar cuando algo sucede. Ver a los perros en ese estado alarmó a mi padre porque ellos no suelen tenerle miedo a nada, y estar echados temblando era signo de algo bastante grave. Ni bien llegamos hasta el gallinero, vimos como varias gallinas estaban corriendo por el patio desesperadamente. Al parecer su jaula se había abierto o la habían abierto, y estaban escapando. Mi padre sostuvo su arma y me pidió que fuera detrás de él. De un solo salto, los dos dimos cara al gallinero y vimos algo espantoso. Dentro de aquella jaula se encontraba un hombre que aparentemente se estaba comiendo a las gallinas. «Enciende la linterna», dijo mi padre mientras él apuntaba con su arma. Al prender la linterna, la luz iluminó a algo que tenía el cuerpo de un niño, pero mucho más robusto y tosco. Pero lo más extraño era que todo su cuerpo era peludo, lleno de un pelo negro que le brillaba con la luz de la lámpara. Notamos también que tenía una pequeña cola. Sus pies eran muy grandes, al igual que sus manos, que casi le colgaban hasta el suelo. Aquí no termina la cosa, pues al ver su cara vimos que tenía ojos muy grandes. Eran rojos. No tenía nariz y tampoco orejas, solo una boca. Al vernos, esa cosa se aventó a la malla intentando salirse. Mi padre, sin pensarlo dos veces, accionó el arma, terminando por darle al menos en una ocasión de ellas. Sin embargo, esa cosa logró huir en medio de la oscuridad del campo rumbo al bosque. La noche fue una completa vela esperando asimilar lo que habíamos visto y en su defecto tratar de entender qué era eso. Justo al día siguiente por la tarde,
En el pueblo se corrió la noticia que el señor Daniel había sido hallado sin vida cerca del río. Aparentemente, este había fallecido por un impacto de bala. Nunca nadie supo qué lo provocó o cómo es que llegó hasta ese lugar. Es por eso que mi padre y yo creemos que él fue quien se metió una noche al gallinero convertido en sabrá Dios qué, y mi padre fue quien lo hirió. ¿O ustedes qué opinan? Lo que voy a contar es una historia que mi madre Elizabeth me contó. Le ocurrió una ocasión cuando recién se había juntado con mi padre y vivían allá en su pueblo natal en el estado de Puebla. En aquellos años que pasó esto, por los 90s, mi padre y mi madre no tenían mucho de haberse juntado y de haber ido a vivir juntos. Aún no tenían hijos, siendo que mi padre se dedicara a las labores del campo y mi madre a las del hogar. Todas las tardes mi madre acostumbraba a llevarle el almuerzo a mi papá hasta allá donde él estaba trabajando las tierras, pero una ocasión le pasó algo extraño. Cuenta que cuando se dirigía hacia donde él se encontraba, sobre el sendero escuchó unos ruidos muy extraños. Ella pensó que sería algún animal salvaje, como un zorro o un puerco de campo. Así que se detuvo por un momento tratando de adivinar de dónde provenían los ruidos y así poder evadirlo en caso que si fuera alguno de estos animales. Sin embargo, y para su sorpresa, cuando levantó la mirada, vio en un árbol a una persona. Bueno, al menos esa es la descripción más correcta que ella puede dar de aquello, pues dice que sobre una rama se encontraba alguien con piernas, manos y un cuerpo de persona, pero con la cabeza de un reptil. Era como si su cabeza fuera la de un lagarto o la de una serpiente. Aquella criatura sacaba su larga lengua y se la estaba pasando por todo el cuerpo como si se estuviera acicalando. Mi madre se llenó de miedo porque no entendía qué rayos era aquello. Pero por suerte y al parecer aquel animal no la había visto. Con mucha calma fue retrocediendo unos pasos para salir de la vista de aquella criatura, pero en un movimiento en falso pisó una rama que se rompió y provocó un ruido, el cual llamó la atención de aquel ser reptiliano. Enseguida esa cosa puso la mirada sobre mi madre, quien tiró la canasta de almuerzo y salió corriendo en dirección a donde estaba mi padre. Sin dudarlo dos veces, aquel ser reptiliano también salió detrás de ella. Mi madre volteó ligeramente por un momento y se dio cuenta que esa cosa corría en cuatro patas. Se posicionaba con sus dos piernas y sus dos manos sobre el suelo y se movía como una lagartija. Mi madre corrió a toda prisa mientras gritaba por ayuda, pero todo lo que la rodeaba era campo, campo y más campo vacío. Por suerte, el lugar donde mi padre estaba trabajando no estaba lejos, y este pudo oír los gritos de su esposa. Alarmado por lo mismo, mi padre salió empuñando su machete a socorrer a su mujer, topándosela en el camino. Ella enseguida le dijo que detrás venía una cosa siguiéndola. Mi padre volteó, pero en el camino no había nada. Mi madre le contó que había visto a una persona con cabeza de culebra que la venía siguiendo. Mi padre caminó unos metros por el camino donde se dio la persecución y solo vio un rastro como si algo se hubiera arrastrado por unos 40 o 50 metros. Esa fue la única vez que ella dice vio algo así. Gente del pueblo menciona que quizás fue una mala pasada que le jugó el maligno por ser mediodía y solo quería espantarla. Pero ella no cree eso. Ella piensa que en efecto, en ese tramo del bosque vio una criatura diferente.
Esta historia me la contó mi abuelo Armando y dice le pasó hace bastantes años. Mi abuelo todos los días iba a trabajar a su tierra prácticamente solo. Para ese entonces sus hijos ya se habían casado y tanto él como mi abuela se dedicaban a sus actividades de campo y del hogar. Una tarde, justo al mediodía, mi abuelo se sentó a comer como ya era su costumbre. Se sentó bajo un árbol y sacó de su morral la comida que mi abuela le había puesto para el día. Él estaba terminando de comer cuando dice que un hombre ya muy mayor que vestía con ropa muy vieja y muy sucia se le acercó. Mi abuelo no sabe de dónde o cómo fue que apareció porque no lo vio llegar por ningún lado. Si bien al lado de donde él estaba pasaba la carretera, en ningún momento vio al anciano acercarse. Buenas tardes. Disculpe que lo moleste, pero tengo ya mis buenas horas caminando y tengo la boca seca. ¿Tendrá un trago de agua que me regale?, dijo aquel anciano. Mi abuelo lo vio despectivamente y le dijo que no tenía agua. Ya se la había acabado, pero si regresaba más tarde le daría un poco. El anciano agachó la mirada y con una voz seca le dijo: «Está bien, paso al rato para que me dé un poco de agua». Después de eso se fue caminando y así como apareció, casi casi desapareció, pues mi abuelo le perdió un segundo la vista y ya no estaba. Aquello que hizo mi abuelo fue de mal hora y envidia. Sí tenía agua y sí podía darle, pero simplemente no quiso. Ya por la noche al llegar a la casa, mi abuelo se empezó a sentir muy mal. Le dio dolor de cabeza, le dolían los huesos, tenía fiebre y vómito. Él no sabía qué atribuir eso ya que no recordaba que algún animal lo hubiera mordido o que se sintiera enfermo durante el día. Simplemente de un momento a otro se puso mal. Su padecimiento duró 3 días seguidos, por más remedios que tomó, por más pastillas que se le dieron, ninguna de ellas le daba mejoría. Incluso mi abuela pensó que su hora ya había llegado. Al cuarto día, dando exactamente las 12 del día, los perros de la casa empezaron a ladrar mucho. Mi abuela se asomó por la ventana y vio que afuera estaba un hombre anciano llamando a la casa. Aquel hombre no era otro que el mismo que vio mi abuelo aquel otro día. La abuela salió y enseguida volvió a la casa. «Allá afuera está un señor que dice que si le puedes dar el vaso de agua que le prometiste», dijo ella a mi abuelo que estaba recostado en la cama. En ese momento mi abuelo le contó todo a ella, todo lo ocurrido anteriormente, siendo que casi casi de inmediato la abuela supiera que su mal quizás estaba siendo provocado por ese hombre de allá afuera. Con las pocas fuerzas que mi abuelo tenía, se paró de la cama, tomó un vaso, le sirvió agua y salió caminando a paso lento para entregárselo a aquel anciano. El señor ya mayor lo tomó y lo bebió de un solo trago. Gotas escurrían de su boca como si estuviera bebiendo la mejor agua del mundo. Después de eso le entregó el vaso a mi abuelo y le dijo: «Muchas gracias, buen hombre. Pero para la otra no le niegue un vaso de agua a alguien». Mi abuelo regresó a la cama, durmió unas horas y cuando despertó estaba como nuevo. No le dolía nada y al contrario, se sentía con más energía que nunca. Desde ahí mi abuelo se volvió más caritativo, porque vivió en carne propia lo que era negarle un vaso de agua a alguien. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.